Welcome to the new event. Get free cases and skins. Open Poland and cases for yourself. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Segundo capítulo de haciendo los mejores contratos de la última caja. La semana pasada empezamos increíble y luego con los contratos caros nos estampamos, así que nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué nos toca. ¡Let's go! Y como veis, chicos y chicas, ya estamos en el inventario. Vamos a hacer los contratos. En el día de hoy os traigo 6 contratos, 5 de ellos Star Trek, 1 para el arma roja normal y, como veis, el otro de arma roja Star Trek. Así que vamos con el primero de ellos. Y ese contrato, si nos toca en la cacería, una triunfada. Ese, bueno, el contrato cuesta alrededor de 50-60 euros, ¿vale? Hay dos armas que nos interesan: la Deagle Trigger Discipline y el AK Slate. Si nos sale la Deagle, serían 100 euros. Si nos sale el AK, 160 euros. Por un arma morada con Star Trek en Factory New. El resto de armas no nos interesan. Tenemos entonces un 40% de que haya magia. Vamos a ver si es posible. 3, 2, 1. Nos toca la Mac. No la queríamos. Primer contrato fallido. Pero prefiero fallar estos que los caros. Así que vamos a ver. Al menos, oye, que nos toque una Deagle, como pasó la semana pasada, o el AK, que es un 20%. Segundo contrato, de nuevo 60 euros en juego. 3, 2, 1. Estampada en los dos primeros contratos. Nos ha tocado dos armas de 9 euros. Así que básicamente hemos perdido 100 euros de los primeros contratos. Uf, empezamos duro. Vamos con el siguiente de los contratos, que es básicamente para conseguir algunas de las rosas con Star Trek de esta caja. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner 5 moradas con Star Trek de esta caja y 5 moradas de otra caja, ¿vale? Así que tenemos un 50% de que nos toque la MP9, la escopeta y la Galil, y otro 50% de que nos toque la Bison, M41S y revólver, que no nos interesa. ¡Vamos con el primer contrato! ¡3, 2, 1! ¡Nos toca el arma más cara, la MP9 Star Trek, como viene en estado recién fabricado, 0,067. He jugado con el Minimal Wear también, ¿vale? Conseguir las moradas de esta caja en Minimal Wear y luego compaginarlas con las de la otra caja, ¿vale? Vamos con el segundo de los contratos. Menos mal que nos ha salido bien. Vamos a poner, si no me equivoco, 5 moradas de esta caja. Es que me han tocado, voy a quitar esta y voy a poner esta, la verdad. Porque es que me han tocado las moradas de esta caja, han sido esa, la MAC y la P250, por eso veis que tengo más. De nuevo, 50% de que nos toque la MP9, la XM y la Galil, y otro 50% de pegarnos la hostia. Vamos a ver lo que nos toca. 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Nos ha tocado la escopeta! Estaba diciendo, ¿qué mierda es esta? Pero sí, es la que queríamos. Nos ha salido recién fabricado, 0,053. Y básicamente hemos recuperado lo que habíamos perdido antes. Así que increíble. Vale, hemos recuperado dinero. Ahora el caso es: los contratos que hicimos la última vez de armas rojas fueron una estampada. Vamos a ver en este caso qué nos toca. El primero, como sabéis, es sin Star Trek. Estamos buscando la USP o la M4A4. Preferencias: la USP aquí y luego la M4A4 Star Trek, porque para en mi inventario es lo que mejor me convendría. Como habéis visto, 50% tenemos. He puesto la SAUK para equilibrar. Si nos toca la M4A4 Neo Noir y la MP7 contrato sangriento, mal. Si nos toca la USP Traidor o la M44 colores vivos, me acuerdo cuenta que hay dos M44, madre mía. Ganamos bastante dinero. Estamos hablando de armas de 365 euros. Vamos a ver lo que nos sale. Uf. 3, 2, 1. ¡Toma!
He estado diciendo que no sea la Neonor, por favor. Aquí la tenemos en estado recién fabricado, 0,051. Bueno, bueno. Tres contratos seguidos que nos han salido. Tengo unos sudores fríos ahora mismo, chavales. Porque este es el contrato de los 1000 euros. Si nos toca, como habéis oído bien, en casi nuevo la tengo que poner. Si nos toca, la M4A4 son 910 euros. Si nos toca, la USP son 1080 euros a día de hoy cuando estoy grabando este vídeo. Y si nos toca, la SG o la M4, porque he elegido otras colecciones que tienen M4A4. Como me toca la picadura, me cago en la puta de euros. 50% de que nos salga. Tres contratos seguidos. Cuatro contratos seguidos sería una locura. Pero vamos a confiar. Voy a hacerlo desde 5 porque estoy cagado. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Ay, sí que sí! ¡Nos toca el arma más cara! USP, está Trakai Trader Factory New, 1080 euros recién fabricado, 0,063. Lo hemos conseguido, hemos pegado la triunfada, hemos empezado horrible, pero luego las armas caras nos han tocado. El rey de los contratos vuelve, chicos y chicas. Espero que reventéis el vídeo a like. Ya tenemos las mejores armas de la colección, no puede estar más feliz. Así que ahora es el turno de estrenarlas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.